Hoy vamos a conocer tres experiencias muy valiosas desde distintos sectores asociadas a la responsabilidad social en la Argentina. La labor de una empresa que colabora con políticas públicas de salud con programas de lucha contra el cáncer de mama. La tarea de un grupo de mujeres que padecieron esta enfermedad y hoy trabajan a través de una organización civil en su prevención y tratamiento. Y desde el plano del Estado, una experiencia de inclusión y capacitación de un municipio bonaerense a través de importantísimas escuelas de oficios. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RSE. Hoy, en 40 Minutos de RSE, Estée Lauder, una compañía internacional de cosmética y sus programas para la prevención y detección temprana del cáncer de mamas. MACMA y sus 15 años de labor y de lucha contra la enfermedad en la Argentina. Recuperar los oficios y su enseñanza perdidos en los 90. Un proyecto de inclusión y desarrollo en Lomas de Zamora. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. En 1946 se fundó la compañía Estée Lauder, que llegaría a ser la de mayor volumen de ventas en el sector cosmético de los Estados Unidos. Es interesante conocer cómo la empresa se involucró en acciones y programas relacionados con la prevención del cáncer de mama. Una historia que comenzó en 1992. Como embajadora de la cinta rosa de la campaña Conciencia de Cáncer de Mama de las compañías Estée Lauder, quiero transmitirles que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Es un honor para mí haber sido designado embajador de la cinta rosa de la campaña de conciencia sobre el cáncer de mama de Estée Lauder Company. Evelyn Lauder, vicepresidente de la compañía y nuera de Estée Lauder, que fue la fundadora de la empresa, sintió que en ese momento no había suficientes subsidios en Estados Unidos que pudieran apoyar la investigación del cáncer de mama. Se dio cuenta que no había gran conciencia sobre la enfermedad y que se necesitaba una voz que pudiera transmitirle a las mujeres la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Entonces, en ese momento, ella se unió a la directora de la revista Self, en ese momento, y juntas co-crearon la cinta rosa como símbolo de salud de las mamas. Al poco tiempo, ella fue fundadora de un centro que se llama, hoy en día, Evelyn H. Lauder, que fue el primer centro en los Estados Unidos integral para lo que es el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Y esto se empezó a reproducir también en muchos países, así como en muchos lugares de Estados Unidos. Ella además, luego de co-crear la cinta rosa y este centro que te digo de la salud de las mamas, fundó lo que es hoy en día la campaña de conciencia sobre cáncer de mama, que hace 19 años que se realiza en todo el mundo. La campaña 2011 continuamos con la iniciativa de iluminación de monumentos alrededor del mundo, que comenzó en el año 2000, que es la iluminación de color rosa de monumentos importantes, que su objetivo es llamar la atención y aparecer en los medios para poder transmitir justamente la importancia de la detección temprana. Esta campaña se realiza en 180 países. El año pasado hemos ganado el premio Guinness de la mayor cantidad de iluminaciones en dentro de 24 horas. MACMA es una organización civil sin fines de lucro que interactúa con distintas empresas en su labor relacionada con la lucha contra el cáncer de mama. MACMA es Movimiento Ayuda a Cáncer de Mama. Es una organización que fue fundada en 1997 por María Cecilia Palacios, que padeció la enfermedad y sintió la necesidad de ayudar y acompañar a otras en el proceso por el que ella había pasado y en ese momento no había encontrado quién la acompañara y dónde recibir contención. Las acciones de MACMA se focalizan en dos grandes temas. Uno es el que tiene que ver con el acompañamiento, el apoyo, y esto se hace dentro del área terapéutica. Acá se da justamente contención,
a mujeres que están en distintos momentos del proceso. Se les ofrece una entrevista de admisión, después la posibilidad de participar de grupos de apoyo, grupos terapéuticos, terapias individuales. Se ofrece un taller de arte como herramienta terapéutica, jornadas recreativas, un taller de estética para maquillarse o ponerse pelucas y postizos. Y después, dentro del área de detección temprana o prevención, lo que hacemos es dar charlas a la comunidad sobre la importancia de la detección temprana y ofrecemos mamografías gratuitas a mujeres sin cobertura médica. Magma trabaja desde hace tiempo con algunas empresas, se van sumando otras que van entendiendo qué es lo que hacemos, cuál es nuestra necesidad. Hacemos alianzas de marketing con causa o empresas que nos apoyan en distintos programas y proyectos. Y obviamente necesitamos cada vez más la ayuda para poder extender nuestros servicios y ofrecerlos con mucha más calidad y mayores servicios dentro de la organización y fuera de la organización. El empoderamiento de la población es uno de los pilares al hablar de responsabilidad social en el Estado. Hoy vamos a conocer un ejemplo de esta acción a nivel municipal en Lomas de Zamora, a través de las escuelas de oficios. Hablamos con el vicepresidente ejecutivo del Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior. Nosotros asumimos en el año 2003. En el año 2003 teníamos un 30% de desocupados en Lomas de Zamora y manejábamos 48.000 planes sociales, jefes y jefas de hogar. Cuando empezó el proceso de recuperación económica, se volvieron a lograr puestos de trabajo. Por un lado, los empresarios demandaban gente que tuviera algún conocimiento de oficio y no lo teníamos. Las escuelas de oficio terminan siendo uno de los engranajes de este proyecto nacional popular de inclusión que se manejaron durante estos 8 años. Porque sobre los alumnos que salían de estas escuelas, el Estado generó programas de apoyo al microemprendimiento, que era el programa Manos a la Obra, donde se daba un subsidio para la compra de máquinas y la instalación de talleres. Me enteré por el diario de la zona, que invitaba a la que, sin límite de edad, mayores de 17, a si querían aprender a coser. Y yo sabía solamente en una máquina. Y acá me enseñaron en todas. Me cambió la vida en el sentido de que, primero, que aprendí. Y bueno, y de paso me dio una oportunidad de la vida, a esta edad que no conseguía trabajo, de poder trabajar. De acá salieron 1.000 emprendimientos en Lomas de Zamora. Son emprendimientos de 3 personas, con lo cual son 3.000 familias, 12.000 personas que fueron impactadas positivamente con estas posibilidades. Sí, el oficio me cambió en el sentido que puedo colaborar en mi casa, aprendí y pienso seguir yo sola. Y esto le da mucha oportunidad porque puede venir caminando de su casa a estudiar una escuela gratuita que no existe y es una buena opción para el pobre, digamos, ¿no? Para poder salir adelante. Y obviamente, de la salida de nuestras escuelas, la gente empieza a tener libertad, la libertad que da el saber y que le permite agarrar el diario, ponérselo abajo del brazo y salir a buscar trabajo porque tiene el oficio. Si pensamos que el cáncer de mama es una enfermedad que solo pueden padecer las mujeres, estamos equivocados. Los hombres también pueden ser afectados. Y esto es parte del mensaje que a través de sus campañas de RCE, la empresa Estée Lauder se ocupa de difundir. Existe muy poca información sobre esto. Por eso quiero transmitirles a los hombres que estén atentos. Y ante cualquier cambio que noten, ya sea de forma, textura o color, consulten inmediatamente con el médico.
Por eso este año la cinta rosa de Strass de Estée Lauder incluye una piedra celeste que representa a todos los hombres afectados por este mal. Recuerden, la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Hace mucho tiempo que nosotros venimos transmitiendo esto, que es bastante llamativo. Creo que casi ningún hombre, ni mujer, me incluyo, sabía que los hombres también podían tener cáncer de mama. Esto es algo que realmente hay bastante desconocimiento y creo que es muy importante poder transmitirlo, porque si un hombre nota algo raro, no le va a prestar atención, no va a acudir al médico de inmediato como tendría que ser, y bueno, y eso le puede traer, digamos, consecuencias bastante graves, ¿no? En materia de salud, hay información que puede resultar útil o interesante, pero hay otras que resultan absolutamente imprescindibles, vitales. Un ejemplo es la información sobre la detección temprana del cáncer de mama. Lo hablamos con la responsable del área terapéutica de MAGMA. Mira, yo te voy a dar algunas cifras que son importantes. Pensá que por año en la República Argentina aparecen entre 15.000 y 18.000 casos nuevos de cáncer de mama. Así que es mucho lo que está apareciendo. De hecho, mundialmente estamos ahí, está entre el primero y segundo puesto de localización tumoral. Estamos ahí un poco con lo de pulmón y la probabilidad de enfermarte es muy grande. Entonces, la detección temprana, especialmente en el cáncer de mama, te da todas las posibilidades como para poder solucionar bien este proceso. Solucionarlo bien, es decir, con éxito, lo que nosotros llamamos con éxito. Curarse, bueno, si querés llamar curarse, curarse. Pero hay algo que nosotros defendemos y decimos, bueno, esto es una enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener que hacerte los controles. Aunque no estés con la enfermedad en sí en el cuerpo, pero los controles te los vas a tener que hacer. Desde ese punto de vista es que esta enfermedad es considerada crónica. Y por otro lado es que cada vez más se están solucionando positivamente los procesos oncológicos, especialmente el cáncer de mama, porque es el más estudiado, es el que más posibilidades y tratamientos tiene. El objeto de este encuentro tiene precisamente prevenir una enfermedad que es del género y fundamentalmente, muy brevemente, mis palabras van a ser para agradecer a la Fundación Estée Lauder, que ha abordado esta problemática de difusión y concientización a nivel global como uno de los objetivos precisamente más importantes que tiene la Fundación, sino el más importante de la Fundación. Es un referente indiscutido en el mundo sobre la responsabilidad social y sobre la gerencia y el capital social. Estoy hablando, sin duda, del doctor Bernardo Klisberg. Me gustaría también saber el concepto del emprendedor social, el rol, la potencialidad que tiene esta actividad respecto de la construcción de la responsabilidad social. Lo voy a poner en términos muy prácticos, ¿no? Estos días el New York Times publicó la historia de una joven griega de 23 años, humilde, que es la justa griego, ella perdió el trabajo, perdió el seguro médico y tiene dos chiquitos, uno un bebé y otro un chiquito de 3 añitos. Y el de 3 años tiene diabetes, sufre diabetes infantil. Entonces ella normalmente recibía la insulina y la medicina que necesita para sobrevivir del sistema de salud. Se quedó sin trabajo y además el sistema de salud fue drásticamente achicado. Entonces Vasily caminaba desesperada por las calles, pero había un emprendedor social, una organización, Médicos del Mundo, que se estableció en Grecia para dar ayuda a los ilegales, digamos, los que no tenían ningún seguro, pero ante los desastres que está causando la receta ortodoxa aplicada en Grecia, está ayudando ahora a los griegos. Y ellos les están salvando la vida al niñito de Vasilis. Eso es un emprendedor social. Es alguien que no espera que se tomen las decisiones que pueden durar muchísimo tiempo, que sale a ayudar ya, va al punto más neurálgico, ayuda a los que más necesitan, ayuda de igual a igual, horizontalmente. Y no son anécdotas, los emprendedores sociales están haciendo diferencias muy grandes en el mundo, ¿no? Un emprendedor social típico es Muhammad Yunus,
cuya idea central, el microcrédito, ha ayudado a 500 millones de personas, ¿no? Increíble. Otro emprendedor, no tan conocido, pero yo lo menciono en mi biblioteca en página 12, es Sim Pen. Sim Pen es un actor famoso que ganó 2 veces el Oscar de la Academia. Sí. Entonces visitó Haití inmediatamente después del terremoto. Y cuando vio lo que estaba sucediendo en Haití, y que había 500 millones de personas que habían perdido todo y centenares de miles de muertos, etc., quedó atrapado, armó un campamento, dijo, esto requiere una respuesta inmediata, no se puede esperar. Creó un campamento de 45.000 desplazados, que él mismo lo gerencia. Y dijo, desde ahora en adelante, cuando no esté filmando, voy a estar en Haití, en el campamento, ¿no? Eso es un emprendedor social. Capacitar a la gente para su inclusión. Cubrir un gravísimo vacío que se produjo a partir de los 90 en la enseñanza de oficios. Y a la vez, proveer al empresariado de mano de obra imprescindible. Con estos objetivos, nacieron las escuelas de oficios de municipios y sindicatos. Vamos a conocer la experiencia de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora tiene un 53% de sus empresas que son metalmecánicas. Por lo tanto, nos demandaban torneros, fresadores, gente con conocimiento en mantenimiento eléctrico, en mantenimiento mecánico, en uso de los sistemas de automación, PLC, SNC, y con conocimiento de la parte de dibujo asistido por computación. Todos estos cursos se hicieron en combinación con los profesores de las escuelas técnicas de Lomas de Zamora, la universidad, la facultad de ingeniería de Lomas de Zamora. Esta es nuestra función, articular para lograr estas soluciones. Todos los chicos que salen, chicos o mayores, que salen de estos cursos, los empresarios tienen muy buena voluntad para incorporarlos y completar la capacitación. Hoy por hoy los empresarios saben que tienen que ocuparse de la capacitación de su propia gente, porque hubo 10, 15 años donde no hubo formación técnica. Capacitación y trabajo es lo que da dignidad. Y todo lo que se está haciendo en estos 8 años tiende a la recuperación de la dignidad de la gente, que tengan trabajo, que tengan educación. Steel Order interactúa con otras empresas, así como también con organismos estatales, para hacer llegar su mensaje de concientización sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Hablamos con su responsable de RCE sobre la articulación entre empresa y Estado. Hace 6 años que trabajamos con OSIM, Obra Social de Personal de Empresa, que es nuestro, digamos, le llamamos socios de nuestra campaña, y además ellos tienen muchísimas empresas asociadas a las cuales también contactan, y ellos a su vez, entonces se hace una cadena de prácticamente 200 empresas. También Falabella hace muchos años que nos acompaña, que es, digamos, un cliente nuestro, que vende nuestros productos y también entonces pone muchísima información y todo material visual, desde que entras al vestuario donde te probás la ropa y tenés una calcomanía donde dice que hay que hacerse la mamografía. Entonces, bueno, son muchas empresas que les interesa realmente unirse, que a nosotros nos interesa que se unan y nosotros poder, digamos, desparramar este mensaje a través de la mayor cantidad de canales posibles. Y, por supuesto, todos los años las iluminaciones que hacemos nosotros en Buenos Aires son auspiciadas, en este caso hace varios años, por Presidencia de la Nación, en este caso en el año 2011 lo hizo Tecnópolis.
Nuestra meta principal en la campaña es poder llegar con el mensaje a la mayor cantidad de gente posible. La televisión, las revistas, los diarios son nuestro canal principal de comunicación para este mensaje. FONRES presenta la primera revista sobre RSE. ¿Sabés qué es la RSE? Es responsabilidad social empresaria y vino para quedarse. Ya no se trata de dar lo que nos sobra, sino de construir un compromiso genuino entre el Estado, la empresa y la comunidad, en la búsqueda de una sociedad más justa. Conseguí el anuario FONRES 2011, con todo lo que pasó en los últimos 12 meses sobre RSE y los artículos del Dr. Bernardo Klicksberg. Suscríbete y obtené importantes beneficios en www.fonres.com. Ahora podés informarte sobre contenidos socialmente responsables. Tenemos hábitos para estar bien por fuera, pero hay uno vital que debemos adquirir para estar bien por dentro: el autoexamen mamario. Una de cada 8 mujeres podemos tener cáncer de mama y detectado a tiempo tiene cura. Al hábito tenemos que sumarle una mamografía al año y la consulta periódica con el ginecólogo. Anímate a cuidarte. Yo me animo. Sumate a las millones de mujeres que ya nos animamos. Muchas veces nos encontramos con esta dificultad de la concientización de la detección temprana del cáncer de mama, porque si bien hacemos campañas, entregamos mamografías gratuitas, entregamos folletería, damos charlas, nunca sabemos a cuánto llega la concientización. Las mujeres muchas tienen miedo de realizar esos estudios justamente por esta posibilidad de encontrar un tumor cancerígeno. El cáncer de mama no tiene prevención, hablamos de detección temprana, entonces el hecho de que se hagan un estudio para detectarlo o no, no implica que vayan a tener o no la enfermedad. La enfermedad sí está, ya está, y detectarla tempranamente es lo que va a hacer la diferencia en el tratamiento y en la calidad de vida de esa mujer. Así que las invitamos a todas las mujeres y les sugerimos que se hagan los estudios, la mamografía anual a partir de los 40 años, la consulta periódica con el médico y el autoexamen mamario mensual a partir de los 20 años. El mes de octubre fue declarado el mes de la concientización del cáncer de mama. A través de una ley que votamos en la Argentina, nos adherimos a este movimiento mundial. Y con este símbolo del lazo rosa, luchamos para tomar conciencia de que prevenir esta enfermedad salva vidas. Otro objetivo de la campaña es conseguir en los países que se promulgue un día, una semana o un mes en el mes de octubre, especialmente dedicado a la conciencia del cáncer de mama. Esto se ha logrado en 8 países del mundo y hace 3 años que comenzamos con esta iniciativa de crear el proyecto de ley. La primera que lo escribió es María Laura Leguizamón, así que bueno, estamos siempre muy agradecidos con ella. Luego de 3 años se promulgó la ley. Felizmente eso sucedió el año pasado y bueno, estamos muy orgullosos de que en Argentina hayamos podido lograr una ley, ya que en otros países se ha declarado en muchos países el mes completo a la concientización del cáncer de mama, pero esta es la primera vez en Argentina que hemos logrado sacarlo a través de una ley. La empresa privada como posible colaborador estratégico de las políticas públicas y los vínculos que pueden establecer con beneficios para la empresa y la comunidad. Un ejemplo a nivel municipal se da en Lomas de Zamora, a través de una oficina perteneciente a la Red Federal de Empleo del Ministerio de Trabajo. Creamos una oficina muy profesionalizada, somos realmente selectores de personal. Esto hizo que rápidamente los empresarios de Lomas advirtieran que podían tener una buena fuente de cobertura de sus necesidades y demandas laborales. Así que normalmente estamos consiguiendo trabajo para unas 450, 500 personas por año, lo que muchos son casi 2 personas y media por día hábil de trabajo. Mucha de la gente que logramos conseguir son las que salen de nuestras escuelas de oficio. Y los empresarios
necesitan este tipo de contactos y este tipo de búsquedas y necesitan gente con algún conocimiento. Si bien saben que tienen que completar la formación de sus operarios, lo que nosotros hacemos es garantizarles que estamos enviando gente que la conocemos en muchos casos porque participaron de la formación, que tienen actitud y aptitud. La tarea de concientización para la detección temprana del cáncer de mamas es una tarea de todos. Hoy vimos cómo la ejercen una empresa y un grupo de mujeres, colaborando ambas con las políticas de salud. También conocimos una experiencia de capacitación e inclusión a través de escuelas de oficios. Son tres ejemplos de responsabilidad social, desde una empresa, desde una organización civil y desde el Estado. Tres iniciativas muy valiosas con un mismo destinatario, la sociedad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más 40 minutos de RC. Vamos a conocer tres experiencias muy valiosas desde 1992. Como embajadora de la cinta rosa de la campaña Conciencia de Cáncer de Mama de las compañías Stiloder, quiero transmitirles que la detección temprana del cáncer de mama salva vidas. Es un honor para mí haber sido designado embajador de la cinta rosa de la campaña de conciencia sobre el cáncer de mama de Stiloder Company. Evelyn Loder, vicepresidente de la compañía y nuera de Stiloder, que fue la fundadora de la empresa, sintió que en ese momento no había suficiente... Y detección temprana del cáncer de mamas. MACMA y sus 15 años de labor y de lucha contra la enfermedad en la Argentina. Recuperar los oficios y su enseñanza perdidos en los 90. Un proyecto de inclusión y desarrollo en Lomas de Zamora. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. En 1946 se fundó la compañía Stiloder, que llegaría a ser la de mayor volumen de ventas en el sector cosmético de los Estados Unidos. Es interesante conocer cómo la empresa se involucró en acciones y programas relacionados con la prevención del cáncer de mama. Una historia que comenzó en 1990. Asociadas a la responsabilidad social en la Argentina. La labor
de una empresa que colabora con políticas públicas de salud con programas de lucha contra el cáncer de mama. La tarea de un grupo de mujeres que padecieron esta enfermedad y hoy trabajan a través de una organización civil en su prevención y tratamiento. Y desde el plano del Estado, una experiencia de inclusión y capacitación de un municipio bonaerense a través de importantísimas escuelas de oficios. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RSE. Hoy, en 40 Minutos de RSE, Estée Lauder, una compañía internacional de cosmética y sus programas para la prevención